Argentina. Ahí está el rifle Varela. Juan Manuel, te escuchamos. Francisco Guadalupe, sí, acá estamos con algunos jugadores de la selección argentina que salieron. El primero que sale como es habitual, ¿no? Uno de los primeros siempre es Acuña, Dybala, bueno, en este caso también. Ya vemos a varios que están acá entrenando. Falta Messi, falta Di María, falta De Paul. ¿Di María está, Gabriel? Gracias. Gabriel me ayuda a nuestra cámara. Ten en cuenta la gran cantidad de periodistas que hay de un lado y del otro, lleno. Teniendo en cuenta récord. Francisco Guadalupe, que mañana es entrenamiento a puertas cerradas. Mirá, sí, yo miro para un lado, para el otro y nunca vi el entrenamiento así de la selección argentina. La verdad que nunca. Es una obviedad lo que digo, pero hasta los que veo también, cosa que no era habitual, como algunos invitados que no era algo normal y acaban de arrancar los 15 minutos que tenemos en el día de hoy de entrenamiento. Algo que, como te decía en la previa, mientras veíamos a los jugadores, ¿no? Va a ser algo de activación, como se va a ver ahora, ¿no? Y ¿sabés lo que me llama la atención, Francisco? Que va a empezar todo y faltan bastantes jugadores, ¿no? Creo que seguramente algunos se han quedado en el gimnasio porque... Después, más adelante, te vamos a mostrar a los arqueros que están entrenados como es habitual, ¿no? En la otra cancha. Pero ahora, cuando empiece esta activación, voy a contar a los jugadores porque faltan bastante, ¿no? Entonces, sí. Tal vez muchos se habrán quedado en gimnasio, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y por lo que veo, ¿no? Son más que nada los jugadores... que no estuvieron el día con Croacia. Entonces, claro. Lo que te decían en la previa, viste, cuando veíamos llegar a los jugadores, que el entrenamiento de hoy iba a ser casi regenerativo. Bueno, ahora te lo confirmo. El entrenamiento de hoy es casi regenerativo, sí. Porque los jugadores que estuvieron en campo contra Croacia, en gimnasio, en kinesiología, y tan solo los que no estuvieron contra Croacia, lo que estuvieron muy poquito, están acá haciendo esta activación de trabajo de campo. Por claro, ahí esto debe estar, lo ves a Foyt, ¿no? Lo ves a Acuña, que estaba suspendido. Trabajo de elongación, lo ves a Correa. Fisiología, ¿no? Rifle, en general. Exactamente. O mucha bicicleta también hacen los jugadores en el primer entrenamiento post partido. Tal vez lo vimos mucho eso el sábado, ¿no? Argentina jugó el viernes con Países Bajos y el sábado hubo entrenamiento regenerativo y ahí los jugadores, que fue muy, muy tempranito ese entrenamiento para ustedes, ¿no? Para nosotros la tarde, se veía mucho la división. Los jugadores que no tuvieron minutos o pocos minutos con Países Bajos haciendo un trabajo con pelota, el Papu Gómez que estaba en recuperación y los jugadores que estuvieron en campo de juego haciendo bicicleta, que estaban al aire libre. En este caso no están acá. Y por lo que veo es como te decía en una previa, es un casi regenerativo lo que estuvieron en campo de juego, están en gimnasio. Lo que viste de Francia, Rifle, ¿te asustó? ¿Te preocupó? ¿Era lo que se venía viendo? Creo que hay que agradecer a Marruecos, que mostró algunas debilidades de Francia, ¿no? En el final del primer tiempo, en el comienzo del segundo tiempo, demostró algunas debilidades. También hay que decir que, salvo un momento del partido con Inglaterra, en esta Copa del Mundo, hasta ahora Francia no se la vio contra las cuerdas. Eso hay que decirlo, ¿no? No se la vio contra las cuerdas o penando una clasificación o sintiendo no que sufrieron se como fuera. Nosotros. Ayer Marruecos, ¿no? Demostró. Sí, no, y sí, pero obvio, perdí un partido, sí, contra Túnez, pero no jugó el equipo titular. Recordá, claro, que la primera selección la primera selección que utilizó a su plantel completo fue Francia. Después fue Brasil. Argentina utilizó en el último partido los jugadores de campo que necesitaba o que le faltaba, ¿no? Con el ingreso de Correa, de Foyt y de Dybala. Pero Francia ya prácticamente
en la fase de grupo ya había utilizado a todos los jugadores de campo. Perdió el último partido, sí, pero ya estaba clasificada, tenía que pasar una catástrofe para que pierda el primer lugar. Lo que sí Francia es que cuando quiere lastimar demuestra una soltura y un abanico de posibilidades muy, pero muy grande. Obviamente que la clave ayer del partido fue que rápido Tío Hernández, el jugador que nació en Marsella y que juega con el Milan, el ex Real Sociedad, marcó muy, muy, muy temprano, ¿no? Eso cambió absolutamente todo el partido. Pero también hay que decir que en muchas jugadas se lo vio a un Mbappé intratable por las bandas, ¿no? Sí. Que cuando agarra velocidad es muy difícil de frenarlo, es muy complicado. Y también lo que yo digo, todos nos quedamos diciendo, uy, si gana Francia la tercera Copa del Mundo, si gana Argentina la tercera Copa del Mundo. Y hay muchas cosas que se juegan el domingo, ¿no? Ten en cuenta que Mbappé y Messi tienen 5 goles, que Olivier Giroud y Julián Álvarez tienen 4 goles. Hay situaciones también que, obviamente, que lo más importante es la Copa del Mundo, ¿no? Pero hay muchas cosas. Tal vez el domingo definan quién es el jugador del Mundial. Claro, hay datos muy parejos y cada uno de los equipos se juega mucho de los dos lados. Hay que ver, Rifle, cómo influye en el caso de Francia el hecho de ser el defensor del título, ¿no? Si podría decir el campeón, si eso redunda en más subestimación o decir, bueno, una confianza excesiva o no, o una tranquilidad, ¿no? Ahí se lo veo Otamendi, ¿eh? Se lo veo Otamendi a Paredes y ahí están saliendo. A Messi. Todavía no, sí, pero ha sido Otamendi. Y el Kun Agüero, ¿eh? Está el Kun Agüero. Mirá el Kun Agüero ahí. Otra vez en la práctica, con el mate. Ahí lo tenés. Algún agüero. Algo que estuvo post partido con Países Bajos y ahora otra vez. Y ahí me parece que esta es la imagen, ¿no? Otamendi sentándose ahí en el banco, tanto de eso que hablaban, che, que cuando empezaba la activación, que te digo, mira, son pocos jugadores. Bueno. Eso es lo que te decía en la previa, ¿no? Este es el primer entrenamiento, aunque ayer fue día de descanso. A los que estuvieron todo el partido, casi todo el partido, es prácticamente un descanso casi regenerativo el día de hoy. Y esta es la imagen, ¿no? Kun Agüero ahí, con Otamendi. Cebando mates. Tomando mate. ¿Va a jugar? Sí. ¿Juega? Sí, ¿no? Mirá, ahí creo que el Kun Agüero agarra la pelota. Mirá. Y no sé. El Kun Agüero que le entregó el premio al mejor jugador... a mejor jugadora a Messi y que le consiguió los pantalones para Benjamín, para su hijo de Messi. Recuerden que Argentina va a jugar con la camiseta albiceleste, pantalón blanco y medias blancas, Francia todo azul. El árbitro va a estar con la... Ah, mira, está elongando el Kun Agüero haciendo su show. Yo te digo la verdad, miro para un lado, miro para el otro... Y prácticamente todas las cámaras están con el Kun Agüero, ¿eh? ¿Y qué te parece? Aparte, pobre, se debe salir de la vaina por jugar, ¿no? Sí, cuando hizo el Twitch, ¿no? En el final se lo sentí ahí un poco melancólico, añorando esa situación, ¿no? Y también en un principio de este Mundial medio como que se generó una polémica si entraba o no entraba él, si lo habían invitado o no lo habían invitado. Y a partir de ese Twitch, después, pop, Países Bajos. Durante el partido de Países Bajos, ¿no? En los festejos se lo vio ahí en los festejos de campo de juego también. Sí, sí. En la parte de vestuario, cuando fue el conflicto de Messi. Después, al otro día, se lo vio acá en el entrenamiento. El otro día, como te contaba, Guadalupe le entregó el premio al mejor jugador a Messi. Le pidió el pantalón para sus hijos. Benjamín... hay una foto de eso y ahora otra vez, ¿no? Acá, un Messi, un Agüero que está trabajando, pero también se divierte. Claro. En sus redes sociales lo pueden ver, no solamente jugando al golf, sino estando con muchos personajes de acá. ¿Qué se reconvirtió en... Después te cierro con esto YouTuber, que te contaba, ¿no? ¿No? Sí, decime. Sí. Siempre él manejó muy bien las redes sociales, tiene su equipo. Claro, pero antes, ¿no? Era 8 como minutos un hobby y medio, y ahora... entrenamiento. Te termino de cerrar. Sí. Claro, sí. No solamente como un hobby, sino como un trabajo lo tiene, ¿no? Sí, claro. Y como que se divierte y mucho. Uh-huh. Te termino de cerrar el tema de la vestimenta.
Dibu Martínez va a ser con el buzo verde, Lloris, el arquero francés, con el buzo amarillo y el árbitro con la roja. Acá hay un tema que supuestamente se va a definir mañana, ese tema del árbitro. Sí. ¿No? Y qué, muy importante. ¿Qué árbitro puede ser? Muchos se hablan que... Sí, muy importante, no es un dato menor. Muchos hablan que el árbitro de la final, aunque muchos dicen que no, pero acá se habla que puede ser Ismael El Falta, que muchos dicen norteamericano, que es así, pero de origen marroquí, que es el árbitro, tal vez la típica que te dicen, ¿y cuál es? Bueno, ¿te acordás Camerún-Brasil, la victoria de Camerún? Que amonestaron, que felicita al que hace el gol y lo amonesta y después lo expulsa porque ya tenía amarilla. Bueno, ese muchos dicen que tiene chances. Un gran árbitro es el inglés, que hablan que no lo van a poner por el tema de la situación Argentina-Inglaterra histórica. Otro árbitro que puede ser es Danny McKelly, el neerlandés. Ahí están saliendo otros jugadores, que ahora lo vamos a ver en imagen. Danny McKelly, el neerlandés que ya dirigió Argentina, pero con lo que pasó entre Argentina y Países Bajos, también es un tema que muchos dicen que no va. Hay un brasileño que puede ser que tenga chances, pero hablan del tema de que tratar de que no sean las mismas confederaciones. Pero vos te acordás. Hablamos que... de Wilton Sampaio. Acordate que el brasileño, el Arpi Filho, el del 86. Era un brasileño, así que seguramente nos trae suerte, Rifle, si fuera un brasileño. Sí, sí. Puede ser ese dato y guardalo si mañana pegamos el grito que es Sampaio. Otros dicen que puede ser el polaco Simon Marciniak. Después hay otros de África y de Asia que han quedado, como Mohamed Abdullah Hassan, de Emiratos Árabes. Está el local Ain Hassim, que por la experiencia no dicen que no, al igual que el argelino Gorbal. Después está el mexicano, que tiene muy buena puntuación, que dirigió ayer, pero como dirigió la semifinal, eso lo corta mucho. Yo te diría, sí, en lo que se habla acá, a pesar de que muchos dicen que no, yo lo veo a Ismael El Falt como el gran candidato, y después tal vez al checo Marciniak como otra posibilidad. Independientemente que en el mundo, acá del arbitraje, Pierluigi Collina, el italiano que es el mandamás, lo tiene muy bien visto a Anthony Taylor, al inglés, pero tal vez poner un árbitro inglés en una final de un equipo sudamericano, y más siendo Argentina, con la rivalidad que hay, y que el otro sea un europeo francés, claro. Muchos dicen que puede ser medio polémico eso. Por eso lo de Danny McKelly, que también el neerlandés está muy bien catalogado, dicen que después lo que pasó con Países Bajos es también un riesgo si llega a pasar algo. Ya que hablamos del tema árbitros, Rifle, ¿el VAR qué pasó? Es como que hubo una utilización excesiva en la primera etapa del Mundial y ahora no tanto. Sí, después desapareció, ¿no? No se habló más. Sí. Hubo dos situaciones en el principio. Nada, el Mundial empezó hace tanto tiempo que hay situaciones que nos quedan lejos, ¿no? Sí. Pero hay dos situaciones que empezaron a desaparecer. La cantidad de minutos adicionados, salvo uno me puede decir, pero 10 minutos nos dieron contra Países Bajos. Sí, es verdad, nos dieron 10 minutos, pero no es algo habitual que está sucediendo, ¿no? Y el tema del VAR. Después de a dos árbitros que le tocó Uruguay, frente a Ghana y frente a Portugal, suspendieron a esos árbitros después de lo que había pasado en esos partidos. Y hubo el penal, ¿te acordás, Pancho, de Uruguay frente a Portugal, que generó tanta polémica? Sí. Que decía, el jugador se tira al piso y utiliza el brazo para apoyarse. ¿Qué quiere que haga? No, si no, no le hizo para tocarla con la mano. Después de eso, admitieron que fue un error. Y hay muchas situaciones que, muchas manos que en principio se cobran, que no se cobran, y muchas cosas que se paraban, ahora no pasa. Claro. Es como, bueno, Scaloni lo dijo muchas veces en las conferencias, ¿no? Hay muchas cosas nuevas que lamentablemente se están estrenando ahora y nos tenemos que acostumbrar. No quiere decir que sea bueno o malo, pero hay muchas cosas. Como son nuevas, están probando. La tenemos que interpretar y entender
Y tal vez, exactamente, no sé si la palabra probando, pero la situación es que hay muchas cosas que como que te desaznás durante un mundial y que genera mucha polémica. Mientras que ahí Gabriel me marca a Julián Álvarez, que está parado ahí en el banco, ¿no? Esto quedó muy marcado, ¿no? ¿Ya salieron todos? Sí. ¿El equipo titular, los que fueron titulares? Sí, a Messi no lo veo. Messi no, y a De Paul tampoco. Pero están la gran mayoría, muchos, a Dibu Martínez tampoco, y de lejos lo que veo entrenando allá, veo a tres arqueros. Recuerden que Argentina no trajo sparring, tan solo el arquero de Tigre, Gómez Hart. Y después está Rulli y Armani, que Armani fue uno de los primeros que llegó acá al entrenamiento, ¿no? Rulli, que tuvo una faceta increíble y que muy pocos saben. Estudió el arquero croata. Recuerden que el arquero croata había atajado penales contra Japón y contra Brasil. Estudió el arquero croata y le marcó a Messi que tenía más importancia su cuerpo y tapaba más el arco del lado derecho que el izquierdo, y que tenía falencia para tapar remates arriba. Después de ver todos los penales que le consiguieron a Rulli del arquero croata, se quedó en uno de los últimos entrenamientos Rulli pateando, atajando penales a Messi para practicar cómo el arquero croata se movía en los penales, ¿no? Una situación que realmente que no la conocíamos y no sale mucho a la luz, como que Rulli cómo estudia a los arqueros, claro, y le traslada a sus compañeros. Y ahí había que tirarla arriba, ¿no? Claro. Evidentemente. Exactamente, recuerden que se lo tiró del medio para arriba, ¿no? Y el arquero va hacia ese lugar y extiende su brazo derecho también. Por supuesto, uno tiene que contar con un pateador que, como en el caso de Messi, la ponga donde decide ponerla, ¿no? Porque eso, claro, no... Claro, una cosa es la teoría, otra cosa es... Exactamente, tener esa virtud. Claro. Pero no, ahora capaz que queda muy lejos, ¿no? Ya estamos, fue un partido tranquilo, nada, pero recuerden que era uno de los mejores arqueros del campeonato, que sí, había atajado, claro, penales contra Japón, que Croacia le había ganado a Japón y le había ganado a Brasil por penales, ¿no? Era uno de las grandes estrellas con Lloris, el arquero francés. Y Rulli tuvo ese trabajo de estudiar cómo atajaba los penales, cómo se movían los penales, de qué lado cubría más su cuerpo o no, y después practicar con Messi y él hacer el trabajo que hacía el arquero croata. Y ahora... Mirá, y ahí te muestra, Gabriel, la cantidad de prensa que hay. Sí, es impresionante. Impresionante. Esta es la imagen, ¿eh? Mirá. Rifle, seguramente van a practicar penales. Que hay. Van a practicar penales en algún momento, ¿no? Sí. No sé si de acá al domingo. Sí, siempre. Es algo habitual que hacen. Scaloni en una conferencia de prensa lo dijo. Practican siempre, se quedan siempre. Pero él habló como una comparación, como una caja de fósforo, ¿no? Que después es una cosa practicarlo y después otra situación es patearlo. Bueno, lo dijo Van Dijk, ¿no? Virgil van Dijk, el capitán de Países Bajos, ¿no? Una cosa es patear un penal y después otra cosa es patear un penal con 80.000 personas que te estén cantando y más contra los argentinos. Claro. Eso se ve en las caras de cada uno, de los que van a patear. Rifle, bueno, ahí estamos viendo la cantidad de gente, ¿eh? de colegas que están cubriendo la previa larga de esta final del domingo. ¿Algo más para destacar ahí en el lugar? No, es lo que te decía, es el entrenamiento que más prensa vino. También tengamos en cuenta que mañana es entrenamiento cerrado y el sábado es atención a la prensa y muchos eligen este día porque ya el sábado, entre el partido del tercer puesto, la conferencia de los dos técnicos, de los dos jugadores, es difícil. Entonces por eso hoy vemos esta gran cantidad de que, como nunca, tantos medios cubriendo la selección argentina en la previa a la final. Le quedan tres entrenamientos, mañana es cerrado, el sábado queda. Primero va a ser muy temprano la conferencia del jugador, después la de Scaloni y después el entrenamiento cerca de las 13 horas. Gracias, Rifle. Gran abrazo.